Saiji, Saiji. Sí, sí, me escucho, sí. Merci. Nous allons assister à la conférence de presse d'avant-match. Pour l'équipe de la République démocratique du Congo, nous avons le coach. Le sélectionneur, c'est M. Hector Coupel. Et nous avons aussi le joueur Cédric Bakam. Moi qui vous parle, c'est M. Jerry Kalemo qui est le team média officiel de l'équipe de RDC. On commence directement, oui. Bonsoir. Bonsoir. Amine Amri, ma question sera en espagnol. Entonces, mister, si quieres me escuchar. En directo, en espagnol. Bueno, ¿a qué tipo de oposición se espera mañana ante una gran equipo de Marruecos, ante una hinchada toda adquirida a su causa? ¿A qué oposición se espera? Y la misma pregunta para Cedric. Gracias. Sin lugar a dudas, siempre cuando hay mucha gente a favor, eso puede jugar a favor del equipo local. Pero no siempre es así. A veces produce, hay un apresuramiento, hay un nerviosismo. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, en aquellas cosas que podemos cambiar con respecto al primer partido. Y no estar pendiente demasiado de la gente. Sabemos siempre que tu público te ayuda, pero la concentración que tenemos en este momento es en hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo que creemos que nos puede dar la victoria. Yo creo que para los dos es un partido difícil. No es fácil para ninguno de los dos y presiones vamos a tener los dos. Y bueno, esto es lo extraordinario que tiene el fútbol, ¿no? Que siempre está la expectativa, está la posibilidad, está la actitud, está la esperanza, está la fe, y cada uno lo va a intentar hacer con su modelo, con su estrategia o con aquellas cosas que cree que le puede dar la posibilidad para ganar. Okay.
même question. Non, pareil, moi je vais répondre en français par contre. Le coach a bien résumé la situation. Demain c'est simple, le calcul il est simple, il y a un ticket, il y a deux équipes, donc il n'y a qu'une seule équipe qui remportera le ticket. Je pense pas qu'il y aura un match facile, que ce soit pour nous ou pour les Marocains. On va s'attendre à une grosse bataille. Et puis voilà, c'est pour ce genre de match qu'on aime le football, pour ce genre d'atmosphère. Il y aura beaucoup de pression, il y aura du monde dans le stade, ça va être une bonne fête. Et en tout cas, moi je suis confiant, nous on va se préparer, on s'est préparé pour cette confrontation. Et puis voilà, la concentration, c'est de mettre au monde. Buenas tardes, soy Daudi de la Radio Nacional Marroquí. Aquí. Usted dijo después del sorteo que fuiste al baño 4 veces. ¿Cómo usted preparó este encuentro o cómo preparó a sus jugadores para remontar el resultado de la ida? Gracias. A ver, la primera parte no la entendí porque justo fue. La primera parte de la pregunta. Te lo repito. Usted dijo después del sorteo que fuiste al baño 4 veces. ¿Cómo? Ah, pues fue un chiste. Era una broma. No. A ver. No puedo explicar qué es lo que preparamos en estos 2 o 3 días, lo que vamos a hacer en el campo, porque es obvio, pero. Tampoco es que se pueden modificar tanto las cosas, porque la verdad que si uno se pone a pensar, nosotros hemos hecho un buen partido, o como digo yo, es un partido de 180 minutos, hemos jugado el primer tiempo. Ahora tenemos que jugar el segundo tiempo en el campo rival, pero no es que vamos a hacer grandes cambios, ni, porque el equipo por lo menos funcionó bastante bien, ese es lo que pensamos nosotros y algunas opiniones que he recibido. Ahora, siempre yo digo que algún pequeño movimiento o alguna pequeña modificación uno siempre puede hacer y lo va a probar, seguramente más allá de que lo pueda haber trabajado y que, repito, no hay tiempo, lo va a probar, lo probaremos mañana. Y posiblemente haya cosas que haya que ir cambiando durante el partido, es decir, en el fútbol es muy difícil predecir todo lo que va a pasar. Uno cree que puede tener el control, porque para eso uno trabaja, pero la realidad es que a veces los partidos terminan de una manera que inesperada o terminan sucediendo cosas inesperadas y tal vez eso modifique todo. Y si no, fíjense qué le pasó a Italia. Nadie podía pensar que Italia podía quedar eliminado en el Mundial, sin embargo, por eso digo, en el fútbol uno trabaja, hace cosas, hace pequeños movimientos, tiene su estrategia, y después en la competición, bueno, evidentemente ganará aquel que ha hecho mejor las cosas. Y a veces eso no es que pasa siempre. Yo tengo mucho respeto por Marruecos, pero yo creo que nosotros en Kinshasa hemos jugado un poco mejor. Pero bueno. No se pudo ganar y lo importante es el resultado. Yo terminé. ¿Otra? No, que sí. Bonsoir, Hector Cooper. On voulait savoir est-ce que il y aurait éventuellement des changements tactiques de prévus sur le match retour. Comptez rester sur la même base qu'au match aller. Au niveau du système, est-ce qu'on peut s'attendre à quelques petits changements en gratuité? Non, je sais. Je ne sais pas. Du moment qu'on gagne, c'est le plus important. Tenemos que esperar que funcione todo.
مساء الخير، سؤالي باللغة العربية. رشيد محمودي صحفي عن قناة الدار. وصول بعثة المنتخب الكونغو الديمقراطية كان في الساعة الأولى يوم السبت. نود إذا كان ممكن أن تتحدثونا عن الاستقبال الذي حظي به المنتخب الكونغولي، كيف مرت أجواء المعسكر التدريبي تأهبا للمباراة الحاسمة بالمغرب. ¿Cómo hemos sido recibidos? Eso entendió, ¿no? ¿Cómo hemos recibido? Sí. Bien. No hubo ningún problema. De manera muy, muy educada, muy respetuosa. No hay ninguna queja, absolutamente nada. Muy bien. خير حليمة التربية على موقع سبور ان كويما. سؤالي غادي يكون بخصوص الجماهير اللي غادي تحضر بكثافة هذا المركب، واش استعنتوا بالدولي الكونغولي بين مالونغون ليتا من اجل الحديث عن هذا الجمهور وعن هذا المركب اللي كيتعتبر مركب الرعب كيف نقولوا هنايا في المغرب؟ A ver, el aficionado expresa un sentimiento y seguramente va a apoyar a su equipo, no hay ninguna duda. Ahora, esto es fútbol, es decir, es un espectáculo, aunque no. A veces, muchas veces se emplean frases, la vida o la muerte. No, esto es un espectáculo de fútbol. Yo creo que, por lo menos lo que yo tengo entendido y lo que conozco, este es un pueblo muy educado, según mi opinión. Entonces, ahora, seguramente va a alentar a su equipo, va a haber mucho apoyo, eso no tengo ninguna duda, pero en esto también los profesionales estamos acostumbrados, es decir, sabemos que, y se lo puedo asegurar, que más allá de lo que yo vengo de, también soy argentino y en Argentina también público, pero es lo que cada uno tiene a su favor cuando juega local. Nosotros lo tuvimos en Kinshasa y ahora Marruecos lo tendrá aquí. Pero yo espero que el público no sea decisivo. Que el juego y nosotros podamos hacerlo mejor y poder ganar el partido. ¿Tiene atención por el coach? Monsieur el coach, jusque-là, c'est du 50-50. Comment est-ce que la RDC compte aborder le match retour? Et vous pourrez être complété par Cédric Wagram si c'est possible. Nosotros vamos a abordar el partido con muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque estamos ante una alternativa importante. La República del Congo está a 90 minutos, como está Marruecos también. Son muchos años que el Congo no va a un mundial. Lo sé yo, lo saben los jugadores, lo sabe todo el mundo. Y lo que sabemos que tenemos la obligación de hacer es dar lo máximo de cada uno. Por supuesto que siempre dentro de reglas, de orden, de una estructura, de una estrategia, haremos todo lo posible para que no desaprovechar esta oportunidad, porque no es fácil llegar a esta opción, o por lo menos no todos tienen esa posibilidad, así que hay que aprovecharla al máximo y hay que hacer lo máximo. Después, señores, esto es fútbol y a veces, bueno, hoy el espíritu, la actitud, la motivación que tenemos es que podamos estar en Qatar y darle toda esa alegría, como Marruecos le querrá dar la alegría también al pueblo marroquí, nosotros dársela a la República Democrática del Congo, que hace casi 50 años que no puede ir a un mundial. Y el fútbol decidirá mañana en 90 minutos.
Merci. On va passer à Sebi Bakambu pour la dernière série de questions. Ah ouais, fallait que je complète. Oui. Non, le coach, il a bien résumé le, bah, le truc, entre guillemets. Si on est là, c'est que voilà, on l'a mérité. Maintenant, on a 90 minutes d'une qualification historique pour nous. Ça va pas être facile parce qu'on est face à un rival qui a beaucoup de qualité aussi. Mais comme vous l'avez dit dans votre question, on a fait un match aller, les chances sont intactes, il faut y croire. Si on est là, c'est parce qu'on y croit. Et moi, j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on est capable de réaliser de grandes performances. Et demain, il va falloir réaliser une grande performance si on a avoir des chances de se qualifier. Question pour Bakambu. Cédric, vous avez affronté cette équipe du Maroc en CAN 2017 à Rien, avec une victoire par un but de junior. Qu'est-ce qui a changé pour vous en ces 5 ans et pour tout le groupe? Parce que vous, votre carrière, la Chine, le retour en Europe, etc. Mais qu'est-ce qui a concrètement changé entre ces deux matchs? Merci. Bah, entre l'équipe qui a joué à 5 ans la Coupe d'Afrique face au Maroc et l'équipe d'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs déjà qui ont changé. Moi, je suis un joueur, on va dire, plus aguerri, avec plus d'expérience, entre guillemets. Et puis voilà, le football, de toute façon, c'est des cycles. Il y a 5 ans, on avait une équipe, aujourd'hui, on en a une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, ça va être une belle confrontation et il va falloir donner le maximum. Une autre question? Cédric. Non, Cédric. Cédric Bakambu. Il n'y a pas de questions pour Cédric? S'il n'y en a pas, comme ça la dernière question pour le coach. Coach, Yoro Benas, dit candidat de Campo, Mohamed Chinko. Non, de lui. Yoro Benas, Benas à bord, dit candidat Campo, Mohamed Chinko. Del Campo. Del Campo, Mohamed Chinko. Todavía no lo vi. El estadio es, me imagino, pero todavía no llegamos al. Pero bueno, la estructura que se ve es muy buena. Muy bueno. Merci. Tout à l'heure, là, nous allons aux entraînements. C'est pendant 15 minutes. Et selon les directives de la FIFA de la CAF, il n'y aura pas d'interview. Vous allez seulement filmer, même en live, si c'est permis. Après 15 minutes, vous allez nous libérer parce que nous allons faire notre entraînement. Merci. Et à tantôt. Ça va te poser. On va dans le monde, c'est des choses.